Hola chicos, buenos días. Espero que estén bien en casa. Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase de educación física. Y bueno, también decirles que es la última clase del ciclo escolar. ¿Ok? Y bueno, vamos a trabajar con mucho entusiasmo, como siempre lo hemos venido haciendo. Yo sé que se han esforzado y bueno, vamos a terminar de la mejor manera. Y bueno, la clase va dedicada para cuarto, quinto y sexto año de primaria. El tema que vamos a trabajar hoy en día va a ser la coordinación, ¿ok? Y bueno, para ello vamos a necesitar material, que el material va a ser mecate, cuerda, hilo, ¿sí? Rafia, lo que ustedes tengan a la mano, ¿ok? Y de esa manera vamos a poder adaptar lo que en un momento, o la idea que les estoy dando, es de que me van a formar una en forma de gato o de asterisco, ¿sí? Así en el piso. ¿Sí? En el piso va a estar formado de esa manera. Y bueno, son dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Y bueno, forman 9 cuadros, ¿ok? Y bueno, vamos a trabajar, pero antes de trabajar esto, vamos a calentar un poco, vamos a trabajar un poco los movimientos de brazo, cabeza, rodilla, pies. Y bueno, ya que nuestro cuerpo y nuestros huesos agarren un poco de calor para poder así hacer la coordinación, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mover los brazos, uno, así, estirarlos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿ok? Pongamos los brazos en frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿ok? Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Bueno, vamos a mover la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien, excelente. Ahora vamos a mover los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahora vamos a mover la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Llevamos rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora los pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Nos movemos todo el brazo. Y bueno. Comenzamos. La primera parte es importante coordinar nuestra mente con nuestros pies y un poco los brazos, ¿sí? También tienen que estar en movimiento los brazos. ¿Por qué les digo coordinación? Porque pues siempre es importante la coordinación, porque así podemos más que nada, por ejemplo, si queremos practicar un deporte, se nos va a hacer fácil coordinar los pies, los brazos, cualquier movimiento se nos va a hacer fácil, ¿sí? Porque, por ejemplo, les puedo decir que no caminamos como robots, porque los robots pues caminan así, así, ¿no? Pero no podemos caminar con los dos pies, sino que
derecha, perdón, izquierda, y por ejemplo, ponemos el otro pie y la mano derecha. Entonces, nuestro cuerpo trabaja mecanizadamente, o sea, siempre trabaja en constante coordinación cuando caminamos, cuando saltamos, y todo eso nos ayuda a mejorar, ¿sí? Bueno, la primera coordinación es sencilla, es pasar por todos los cuadros, ¿sí? ¿Sí? Hasta acá, hasta llegar en la otra esquina. ¿Sí? Ok. Bueno. La primera coordinación se llama 1-1-1. ¿Qué quiere decir? Que vamos nada más a pisar un cuadro. ¿Listo? Ok. Ahí va. Es 1-1-1-1-1-1-1-1. ¿Ok? Nada más pisamos una vez. ¿Listos? 1, 2, 3, vamos a la segunda. 1-1-1-1-1-1-1. Muy bien. Vamos por la tercera. 1-1-1-1-1-1-1-1. Ok. Lo voy a hacer una vez más. 1-1-1-1-1-1-1-1. Recuerden que son 9 cuadros. Ahora, siguiente coordinación es 1-2-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 1-2. ¿Ok? Y bueno, comenzamos. Yo empiezo del lado izquierdo, ustedes pueden empezar del lado derecho o pueden empezar de este lado, como ustedes se puedan acomodar, ¿ok? Bueno, lo voy a hacer. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Llevamos una. Ahora, otra vez. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Ok. Empezamos de nuevo. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Bueno, muy bien. Ahora, empezamos de nuevo. 1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Muy bien. Y bueno, comenzamos de nuevo. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Tercero. Ahora, siguiente ejercicio. Ahora, ahí va. Es con los dos pies, vamos a pisar dos cuadros, saltamos los otros dos cuadros, saltamos. Ahora nos vamos a ir para atrás, igual saltando. O sea, el ejemplo lo voy a hacer. Uno, salto, salto, ahora para atrás, salto, salto. Ahora hay otro cuadro, entonces salto de lado, igual pisando, siempre vamos a pisar los cuadros del medio, o sea, en una línea hay, por ejemplo, son tres líneas, pero hay una en medio, entonces en esa siempre vamos a estar pisando, ¿ok? Y bueno, saltamos, atrás, de lado, salto, atrás, y ahí termino. Esa es una, ¿ok? Bueno, 1, 2, 3, empezamos. De lado, frente, atrás, de lado, frente, atrás, 2. Ok, vamos por la última. Frente, salto, de lado, para enfrente, para atrás, de lado, para enfrente, para atrás. 3. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar el otro
pero ese es un poco más sencillo. Ahora, igual, bueno, está entre fácil y intermedio, vamos a ponerle intermedio. Ahora, vamos a hacer, son dos pasos, pero ahora van a ser de lado, así como los de frente, que eran 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora va a ser de lado, pero 1, 2, listos. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿ok? Muy bien. Listos. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Ahora, la segunda. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Échenle ganas, sigan como
están trabajando. Y bueno, gracias por todo. Muchas gracias a los papás que ahora sí también apoyaron, que pusieron ahora sí ese granito de arena a apoyar a sus hijos. Felicidades a todos. Y bueno, me despido. Espero pues ahora sí las evidencias nuevamente por medio de Clavron. Y bueno, eso es todo. Cualquier duda o comentario me lo hacen llegar por WhatsApp o por la plataforma de Clavron. ¿Ok? Y bueno, chicos, excelente, un abrazo a todos ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Sí?